Hola, mi nombre es Rosa, participo en la iglesia de Tapiales, hice el ayuno de Daniel porque era una persona muy nerviosa, agresiva y hoy en la reunión tengo la certeza que recibí el Espíritu Santo. Me siento con mucha paz, siento mucha alegría, no lo puedo explicar. Gracias a Dios. Hola, soy Daniel de la Iglesia Universal de Reconquista. Le quiero contar que en este ayuno de Daniel he recibido el Espíritu Santo, ayuné, busqué más de Dios, me libré de todas las cosas, ¿no?, que tenía de atención a lo que se refiere, ¿no?, a noticias. Era vicioso los videojuegos y me involucré más en las cosas de Dios. Hice de en otros ayunos, no hice, ¿no? Porque en el ayuno a nivel pasado yo estaba no involucrado en las noticias, lo que veía el juego que me llamaba mucho la atención y que no podía dejar. Yo me aparté de todo eso porque me indigné porque no aceptaba la vida que yo tenía, que me sentía muy vacío. Intentaba de llenarme con los videojuegos que no mencionaban, jugar todas las noches, no le daba importancia a las cosas de Dios. Entonces me indigné y empecé a hacer lo que Dios creía, ¿no?, para mí. Así que ahí yo hice más y recibí el Espíritu Santo. Me acuerdo que fue una noche, un día miércoles, a las 20 horas, recibí esa paz, esa alegría que no tenía antes. Y aquellos nerviosismos, todas aquellas cosas que tenía antes, ya no siento más, esas perturbaciones que tenía, aquellos vicios, aquellos que yo vivía, ¿no?, enfrentando problemas, dificultades, ya no lo tengo más. Hoy tengo paz, tengo esa sensación de ganar almas para Dios. Hoy Dios me hizo un verdadero hombre. Soy un hijo de Dios. Bueno, mi nombre es Cintia, participo acá de la Iglesia Universal de San Carlos La Plata. Cuando yo llegué a la iglesia, sufría de depresión, tenía problemas familiares, problemas económicos, problemas en la facultad, no dormía por las noches. Y el domingo me ungí con el aceite de las señales y prodigio por el Espíritu Santo. Seguí buscando en la semana y hoy miércoles recibí el Espíritu Santo y hoy me siento feliz, me siento contenta, me siento alegre. Fue una noche especial y única para mí.